y el interés nuestro y el mío principalmente es de contar nuestros antecedentes en la comunidad. Primeramente lo que somos, nuestra costumbre, igual de cómo conseguimos el territorio, de cómo lo hemos ido conservando, es una de las cosas que yo quiero contar. ¡Dale! El tema es de que uno nace, se cría sobre la tierra y al final cuando muere se va a la tierra. Allá se termina todo. Entonces ese es el problema, que vienen acá los técnicos a enseñarnos a sembrar una mata de verde. Y nosotros les enseñamos a ellos porque nosotros somos de acá. Y ellos son los de los mejores sueldos. Y a nosotros no nos dan nada. Si no tenemos tierra, no tenemos vida, porque ahí depende de todos. Claro, porque uno cultiva y tiene todas las cosas para vivir y sobrevivir. Dice que sí hay apoyo para asuntos de conservación. Y las personas que conservamos vivimos acá adentro. Sin embargo, a veces, o sea, hay países extranjeros que donan su dinero para lo que es en base a conservación. Sin embargo, nosotros que estamos acá adentro no recibimos ningún beneficio. La tierra es nuestra madre. Debemos cuidarla, manejarla y al final del tiempo ella nos recibe. También tiene su tiempo. No sé en qué tiempo está de cosechar. Bueno. Por ejemplo, que yo la racadera, yo siempre he sembrado racadera con la señora. Pero la racadera así unos 3 meses también ya está de sacar los huevos. Aquí ha sido la llegada, la sede central del turismo por estar casi anexo a la Reserva Ecológica Costa Cachicayapa. Hay mucho que ver por medio del recorrido de la ribera del río. Como las poblaciones y al mismo tiempo también su vegetación de que se encuentra por el medio es muy novedosa. El turismo es una ayuda para nosotros, los comunitarios acá. Pero ahora muy poco entran, porque ellos creen que debe haber algún peligro, como sucede en otros lugares. Pero acá no, ellos donde llegan acá no tienen ningún problema. Porque nosotros aquí vivimos con paz y tranquilidad. Como hermanos, como Dios lo manda, y así tenemos que hacerlo. Hay cosas que nosotros para la supervivencia lo conseguimos a 5 metros de la orilla. Armamos la trampa, pero ahí ya no podríamos hacer esa cosa. ¿Te das cuenta cómo vivimos nosotros acá? El trabajo está bien, bien, requete bien, bien. Bien organizados estamos, porque lo que nos preguntan, hacemos. Perfectamente bien. Perfecto, entonces ¿está aprendiendo alguna cosa? Sí, bastante, bastante, pero de ustedes. Porque ustedes han sido los profesores para nosotros, con este aparatito. Dicen que yo nací. Dicen que yo nací. En San Miguel. Y no sé a dónde. En San Miguel. Y no sé a dónde. En San Miguel. 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 Se canta así. En San Miguel. Se baila así. Estamos en San Miguel. Perteneciente a la provincia de Esmeralda, Cantón Eloy Alfaro, parroquia Telembí. A mis espaldas está el río San Miguel y está el río Cayapa. De Borbón hasta llegar aquí a San Miguel más o menos son unas 6 horas en el transporte que tenemos nosotros aquí del diario cuando viene con personal. Y se agarra la canoa en Borbón para llegar hasta aquí son 6 horas, ¿no? Pero es bien divertido porque alrededor de la ribera del río están rodeados por vegetaciones y hay árboles también. En San Miguel, en San Miguel, en la agricultura.
me llamo Rosendo Nazareno, soy agricultor. A mí me gusta sembrar el verde, me gusta sembrar el chocolate, la piña, el zapallo, la yuca, la racadera. Toda esa siembra me gusta sembrar cosas de alimentación. En San Miguel, en San Miguel, vamos con la pesca. En San Miguel. Para agarrar los pescados se le pone esto. Ese insecto, ¿cómo se llama? La lombriz. El alimento en de los pescados. San Miguel, pescamos con anzuelo. En San Miguel. Echamos las redes. En San Miguel. 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 Me llamo Narcisa Lloví, ministro del Hotel de San Miguel. Tenemos hospedaje para 18 personas. Tenemos cocina para preparar el alimento, desayuno, almuerzo y merienda. Tenemos baño con agua. En San Miguel. En San Miguel. Tenemos un hotel. En San Miguel. Tenemos un hotel. En San Miguel. Con baños limpios. En San Miguel. En San Miguel. En San Miguel. En San Miguel. Mi nombre es Luz América Nazareno Nazareno. Y ahorita me ha tocado el turno de cocinar a los turistas. Voy a hacer un pescado frito con patacones. En San Miguel. En San Miguel. En San Miguel. En San Miguel. Estamos con la lavada. En San Miguel. Estamos en el río. En San Miguel. Lavando la ropa. En San Miguel. También con la maceta. En San Miguel. Agarramos con la piedra. En San Miguel. En San Miguel. Estoy lavando la ropa en el río Cayapa. En San Miguel. En San Miguel. Se llama maceta y se lo utiliza para aflojar el sucio de la ropa. En San Miguel, en San Miguel, en San Miguel. Se utiliza dos métodos para llegar a la reserva. Hay una forma que se va con remo, con barcas y remo, y otra forma se va con motor fuera de borda, ¿ya? Y cuando, o sea, se va a remo, son más o menos aproximadamente unas 3 horas para llegar a la reserva. Bueno, los turistas, más que todo, ellos van, algunos por ver la flora y fauna, y al alto índice de árboles que existen, árboles gigantes dentro de la reserva, porque allá nadie explota. Y hay otros que van por ver animales. Y hay otros que también lo que les interesa ver es la cascada. Allá está la iguana. En San Miguel. En San Miguel. De la reserva ecológica. En San Miguel. Cuidamos los bosques. En San Miguel. No cortamos los árboles. En San Miguel. Cuidamos las plantas. En San Miguel. Cuidamos los animales. En San Miguel. En San Miguel. A ver, don Marcel, cuéntenos, cuando usted sale directo de aquí hasta Borbón, ¿cuántas horas más o menos es? Bueno, de aquí si salgo a las 3 en punto, son casi bien cargados, son 3 horas y media, estoy llegando 6 y media. ¿A qué hora sale de San Miguel, de Borbón hasta San Miguel, y cuántas horas es el recorrido? Bueno, cuando ya llega a Borbón, armamos la canoa, y si hay buen pasajero, la canoa dice, yo me voy, el motorista le dice a los pasajeros, tengo que salir a las 9 porque estoy muy cargado. Y esa canoa que se sale bien cargada, a como siempre sabe salir, para ver si hay una ganancia, que traiga 14 pasajeros, insumos de carga, esa canoa se está tirando 4 horas y media hasta 5 horas, llegar aquí al puerto. Bueno, esa canoa de que empezó a trabajar, se habló claro que esa es comunitaria, porque no, de aquí a la comunidad ninguno ha comprado un motor que se diga es personal. Eso es comunitario, servicio para todos. En San Miguel, en San Miguel, la gente es en San Miguel, conversadora, en San Miguel, es muy hermosa, en San Miguel, y cariñosa, en San Miguel, es muy amable, en San Miguel, las mujeres son en San Miguel, muy hermosas, en San Miguel, somos chéveres, en San Miguel, 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 tomamos aguardiente, en San Miguel, tomamos aguardiente.
nombre es Pedro Caicedo. Yo aprendí a tocar la marimba de la edad de 7 años. Cuando mi papá se empezaba a tocar la marimba, nosotros estábamos observando. Entonces, ¿qué pasa? Que después que él terminaba de tocar la marimba, empezábamos nosotros a tocar. Mi persona, mis otros hermanos. Ya. Y de ahí empezábamos a remegar, poco a poco. Y ahí fuimos avanzando poco a poco hasta que ya fuimos comenzando a tocar bordones. Y después que lo empezábamos a ver nuevamente, ya empezábamos a relatar la marimba como es el tiple arriba y caramba hacia abajo. Bueno, hubo un veterano que contaba que él aprendió a tocar la marimba con un pajarito que hay en el monte, en la montaña. Y ese pajarito, ¿sabe cómo lo llamamos? Marimbero. Él tiene diferentes sonidos de silbido. Entonces, ese señor, como él vivía en una montaña, él aprendió a tocar con eso, pero yo no he alcanzado a aprender con eso. Yo aprendí a tocar con mi papá. Pero para hacer la marimba, para que se llame música del monte, se utiliza la chonta, la guadua, el guagaripo, que es madera del monte, y se utiliza la damagua, y de ahí el cocedera. En la marimba hay diferentes ritmos. El primer ritmo que estaba tocando yo era el agua. De ahí. Uy, ya sale para allá, para allá. Hay otro ritmo que llama caramba. Otro que llama bambuco. Otro ritmo que llama agua larga. Hay otro que llama agua corta. Ahí viene el torbellino. Viene la caderona. Todos esos ritmos tiene la marimba. Te invito a bailar marimba. Comadrita, ¿qué es marimba? Ustedes no saben lo que es la marimba. No. Ustedes no saben que esa música era la que bailaban nuestros ancestros, nuestros viejos. Es la música mejor que hay. Así es que vamos a bailar marimba. Bailemos. Y verán qué hermosa es. Turistas son recibidos en la comunidad de San Miguel. Le damos la bienvenida a los turistas. Los recibimos con mucho amor. Lo atendemos con mucho amor.